corresponde el turno a Miguel Ángel Severino Rodríguez y luego a Yaneli Metenier. Sí. Buenas tardes, señor presidente de la Cámara de Diputados y al amigo presidente de la Comisión de Hacienda de este cuerpo legislativo. Buenas tardes, diputados. Buenas tardes, diputada de mi pueblo, Atomayor de Rey, y los demás participantes. Nosotros venimos aquí en nombre de una entidad que creamos cuando éramos jefe de gabinete de la Contraloría General de la República, en el gobierno de Jorge Blanco, el ILAC. Soy el presidente del Consejo de Desarrollo de las Regiones del país, entre otras instituciones. Venimos a hablar de ciencia. Venimos a hablar de administración. Una reforma fiscal tiene dos componentes o dos fases. Una fase administrativa y la otra jurídica. No estamos creando un Estado por primera vez, y si lo vamos a crear por primera vez, entonces competía tocar primero la parte jurídica. Tenemos un Estado mal estructurado, pero ya existe. Entonces nos compete primero, señor presidente de la Cámara de Diputados, trabajar la parte administrativa. ¿Cuál es la problemática de la administración tributaria en el país? Juan Carlos Gómez Sabaini, mi profesor, en el 83, cuando Jorge Blanco, un gran tributarista argentino, murió hace unos 4 o 5 años, decía, la administración tributaria en América Latina, y especialmente en la República Dominicana, desconoce los hechos que grava el sistema tributario. Aquí no tenemos un régimen de propiedad privada, presidente. Aquí no tenemos un régimen territorial. El 90% de los terrenos rurales, suburbanos y urbanos, carecen de título definitivo de la propiedad privada. El título definitivo de la propiedad privada es el eje transversal donde descansa el principio de propiedad privada, eje del mercado, que es un sistema de factores productivos y agentes productivos, que son familias y empresas. Sin un régimen de propiedad privada, no existe un régimen inmobiliario. Y el régimen monetario bancario descansa en el título de la propiedad privada. ¿Por qué tenemos nosotros aquí una tasa de interés tan alta? En Europa tenemos una 4.25. Mi firma tiene una cartera de crédito para el país y Centroamérica de 30.000 millones de dólares a una tasa de 4.25. Mientras aquí es difícil encontrar una tasa a 8, a 10 o 12, sino 15 o 20. ¿Cómo la banca privada, por qué la banca privada no tiene una cartera de crédito para los pequeños negocios? Y los gobiernos dominicanos tienen que crear a ProMiPyme. ¿Por qué la banca privada no tiene una cartera de crédito para el sector agropecuario? Y hemos tenido que cuidar a Trujillo y alimentar el Banco Agrícola. O sea, yo sugiero humildemente a esta comisión que reflexione un poco e invite a algunos expertos para que trabajemos la parte administrativa de esta propuesta. Nuestra propuesta le garantiza, óiganlo bien, nuestra propuesta administrativa de esta reforma le garantiza al gobierno ingreso superior a los 800 mil millones de pesos al año. Lo repito, la propuesta de reingeniería administrativa financiera fiscal tributaria le garantiza al gobierno central 800 mil millones de pesos anual y a los gobiernos locales le garantizamos 40 mil millones de pesos al año. En el caso de los ayuntamientos tenemos el diseño de un código tributario con 300 y pico artículos que nada más hay que aprobarlo en los consejos de regidores a través de una ordenanza que la tenemos elaborada ya. El problema de red de propiedad privada se lo podemos resolver en 3 meses al país y al gobierno a través de un esquema un sistema que hemos elaborado para eso. Yo no voy a acotar más tiempo. Los genios hablamos poco. Muchas gracias. Gracias a usted.